Chile albergará a lo largo de su territorio el 70% de los telescopios más vanguardistas del planeta para 2025, pero carece de una política para desarrollar la astronomía, explicó Eduardo Bendek, un científico chileno que trabaja en la NASA. Bendek trabaja en el centro de investigación que la agencia espacial tiene en San Francisco, California, en un programa para explorar Alpha Centauri, la estrella más cercana a la Tierra. La astronomía se ha desarrollado de tal manera que en los últimos 20 años han descubierto 5.600 planetas, con 1.600 confirmados. En un comunicado a la prensa extranjera en Santiago, el ingeniero aseveró que en Chile se han hecho transferencias tecnológicas, se ha capacitado personas, pero aún falta crear un producto de valor agregado. El desierto de Atacama, en el norte de Chile, ofrece las mejores condiciones de sequedad y pureza del aire, visibilidad y estabilidad de la atmósfera del planeta para observar el espacio. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.